Yo, y esta es la guerra de todos los días. Y eso que no están ahora mismo aquí todos, pero son muy egoístas. ¿Sabéis quién es la única que se salva y que no es igual que el resto? Esta de aquí. Lolo, la gallina Lolo. Lolo, ven aquí, ven. Siempre va a mis pies, siempre. Ella no se junta con la muchedumbre. Y siempre le tengo que poner de comer a fuerte. Toma, Lolo. Para los que os preguntáis que cómo soy capaz de diferenciarla todavía del resto si son prácticamente todas iguales, de la misma raza. Bueno, pues realmente la diferencio por el comportamiento, porque por lo que es físicamente es casi imposible. Yo la llamo y viene, pero físicamente no. Rápidamente la reconozco porque es la única gallina que se acerca a mí de esta raza. El resto son bastante miedosas. Es una raza, la raza Fayumi es una raza muy miedosa.
Así que ella es especial. Lolo es especial. Antes de seguir... Madre mía, la que me lían todos los días. Son horribles. Antes de seguir dando de comer a los animales, quería comentaros que no sé si os habéis dado cuenta de que la pava real blanca está sola y suelta y no está con sus crías. Si habéis visto los vídeos anteriores, sabéis que tenía 3 crías que nacieron ya en verano hace unos meses y los tenía puestos a los 4 en un recinto, la madre más las crías. El caso es que ahora ya la pava real está aquí suelta y libre, nuevamente después de tanto tiempo, porque he vendido a las crías. La verdad es que este no era mi plan. A mí me hubiera gustado venderlos pues cuando ya son adultos. Un pavo real en Marruecos, aquí en Chauen, cuesta unos 50 euros. Me hubiera ganado por esos 3 machos 150 euros si los hubiera vendido un poco más para adelante. Pero como ha sido un favor a un amigo que los quería pues para ponerlos en una finca que va a estar dedicada al turismo y tal, y por decorar quería meter algunos animales y los quería desde pequeño para que se acostumbrase a él, se acostumbrasen al dueño, ¿no? Entonces digo, mira, pues van a estar en un buen sitio y ya está. Tampoco pasa nada, tampoco es que me fuera a hacer rica yo con los 3 pavos reales. Los he vendido, en vez de venderlo al precio de adulto, pues los he vendido unos 12 euros cada uno. 10 porque se llevaba los 3 y ya está. Para nosotros los pavos reales no ocasionan muchos gastos. Es más, la comedura de cabeza de que saber que están libres y sueltos y de que pueden extraviarse y tal, y la preocupación esa de responsabilidad hacia ellos, digamos, por protección, que otra cosa. Porque luego lo que es el tema del pienso y los gastos diarios, que es muy poquito. Ellos comen poquita cantidad de pienso. Son ahí muy, los veis ahí comiendo muy egoístas, ahí peleando, pero luego la verdad comen muy poca cantidad de pienso. Un poquito de pienso de ponedoras que yo le he hecho y las pipas de girasol que les encanta. Pero luego a la hora de la verdad comen más que nada restos de verdura y lo que pillan aquí en la naturaleza libre. ¡Lolo! ¡Lolito! ¡Lolo! Mirad, aquí tenéis a Lolo. La única gallina de esta raza que me deja hacer esto, ¿eh? ¡Qué belleza, hija! ¡Qué belleza, hija! Oye, a mí no me picas, que yo te dejo de dar cosas y yo no te quiero. Si alguna de las crías de pavo real hubiera sido hembra, pues me lo hubiera quedado. Porque ahora mismo solo tengo una hembra y 2 machos. Pero claro, no salió ninguna hembra, todos eran machos. Entonces pues, dime tú, decirme vosotros, ¿qué hago yo con tanta cantidad de machos en la finca? No tiene ningún sentido, no dan huevos y además pues entre ellos se pelean, ¿eh? Si hay muchos machos. Diréis, ¿qué hace esa muchacha ahí arriba? Vengo a por huevos, que me los ponen a veces ahí arriba. De los restos orgánicos de casa, siempre reservo un poco de lechuga exclusiva para las codornices, porque es casi lo único que he conseguido que se coman. Así de verde que les guste. Esto y la acelga un poco, pero tampoco mucho. Mirad, las codornices necesitan un cambio. Me río porque ya sabéis que... Las codornices llevan desde que llegaron aquí muchos cambios para buscar el lugar ideal para ellas. Pero bueno, ahora estamos bien. Este pequeño recinto nuevo que monté y compramos, después de toda la lista que llevamos atrás de intentos de gallineros que les hemos hecho, es el mejor hasta ahora, la verdad. Aún así, yo tengo la percepción de que se les queda un poco pequeño. Encima este pequeño gallinerito está un poquito estropeadito, porque las cabras, como no, y pavos reales, como no, siempre tienen la manía de subirse encima de este sitio. Mira que, por eso veis, le pongo normalmente cacharros, le pongo cosas, le pongo cajas, le pongo herramientas encima, con la idea de que no se suban encima, pero aún así lo hacen. Y hacen sus deposiciones encima, vamos, que hacen caca, y me lo tienen un poco reventadillo, la verdad. Me da mucha pena, pero bueno, he intentado hacer
lo máximo posible porque no lo hicieran y lo han acabado haciendo, porque las cabras sobre todo son así, ¿eh? De igual lo que tú quieras, que ellas van a hacer lo que ellas quieran. También quiero ampliar este pequeño gallinero porque se está dando una situación que no me gusta, y es que las aves en general son muy piconas. Tienden a picar muchísimo todo el rato, todo lo que ven, todo lo que les llama la atención, todo lo que se sale fuera de lo normal, un color distinto, todo lo que les sorprende lo pican. Y les ha dado por picar a una codorniz blanca en concreto. Claro, 9 codornices contra una, picándola, lo que hacen es hacerle daño y empiezan a quitarle las plumas de aquí arriba, que es bastante habitual verlo en muchas codornices. Pero se han cebado todas contra ella, en vez de entre unas y otras más o menos entretenerse, han ido todas contra la blanca hasta que la han herido bastante. Entonces la tengo separada dentro del mismo gallinero, tengo un lado separado con la codorniz herida. La he estado curando estos días y parece que, sí, la verdad es que parecía que se iba a morir, pero ha resistido la tía. No solo me ha empezado a poner huevos desde que la he separado, sino que además, pues poco a poco se va recuperando, aunque le quedan que le crezcan las plumas, porque la pobre la dejaron fatal. Mirad, aquí la tengo. Encima, segundo huevo que me pone, llevaba mucho tiempo sin poner huevos y mirad, segundo huevo que me pone. Entonces yo lo que hago, le echo su comidita, le pongo un poquito de lechuga también para ella exclusiva, que se la come siempre y le encanta. Y ahora echamos un poquito de agua. Mira cómo traga. Si la veis azul es porque yo la he estado curando con el spray. Y ha recuperado hasta la visión, porque los ojos los tenía hinchadísimos de tanto picotearle. Pero ahora los está volviendo a tener normales. O sea que yo pensaba que se iba a morir. Y se está recuperando la tía. Muy bien, me parece estupendo. La verdad es que no quiero perder codornices, y menos porque la ataquen las demás, eso sí que me saca de quicio. Pero que no me apetece perder codornices porque no tengo muchas. ¿Veis? A esto me refiero, me lo hizo la cabra. Está preñadísimo otra vez. Tiene la barriga gordita, 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 gordita. ¿Vosotros habéis visto unas ovejas tan gordas como estas? Es que están gordísimas. Están enormes. Parecen gatas viejas castradas. Thank you.
¿Qué hace? Ay, chicos, 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 lo que me acaba de pasar. Bueno, vengo con los materiales ahora para hacer el cambio radical que le vamos a hacer al pequeño recinto de las codornices. Ahora os cuento, pero primero tengo que deciros que me acabo de estrenar y es la primera vez que me acaba de picar una avispa. Jamás me había picado a mí antes una avispa o una abeja. Tenía yo cierta curiosidad, siempre lo había dicho, la verdad, que nunca me había picado ninguna y viviendo aquí con ellas, que las veo constantemente y además este año estamos minadísimos de avispa. Siempre había tenido la curiosidad de saber qué se siente cuando te pican. Siempre lo he dicho, pero también siempre he dicho que tampoco tenía ganas yo de comprobarlo, ¿no? Y nada, se me han soltado unos lagrimones porque no me lo esperaba. Yo no sabía que dolía tanto. Estaba sacando comida, maíz, plantas de maíz para echárselas ahí a las cabras, a la oveja y a la vaca. Y en cuanto lo he cogido y he empezado a andar, he pensado, claro, esto me pasa por ir en chanclas. Cuando iba andando he pensado, ay, mira que ya sé que no tengo que utilizar chancla, digo, a ver si me compro una bota para estar aquí en el establo, porque si no, entrar aquí en chancla es una guarrería. Y digo, a ver si me compro ya una bota, me tengo que comprar una bota buena y tal. Y en ese momento he sentido que me estaba entrando como una aguja dentro del pie y he dicho, ostras, no, me estoy clavando un clavo. He pensado, me estoy clavando un clavo. Y claro, me han empezado con unos lagrimones porque no me lo esperaba. Es que la sorpresa de cuando te pica una abeja o una avispa es que no te lo esperas, ¿no? Y he dicho, ostras, yo pensando en un clavo, digo, no puede ser, me he clavado un clavo, digo, verás tú ahora que voy a tener que ir al hospital corriendo, no sé qué. Y entonces me empezó a mirar el pie y digo, pero es que no me veo el clavo por ningún lado. Y un dolor. Un segundo, porque estoy comprobando a ver si la grapadora funciona, porque la necesito, y si no me funciona habrá que comprar otra, y ya no sé cuántas millones de grapadoras hemos comprado. ¡Funciona! ¡Bien! No sé cuántas grapadoras tengo ya y ninguna me iba bien. ¡Estupendo! Bueno, pero claro, yo podría haber evitado que me piquen el pie en un lugar tan incómodo, que ahora voy cojeando porque se me ha hinchado el dedo un montón como una bola, y si hubiera llevado zapatos cerrados pues no me hubiera pasado. Ahora voy otra vez con chancla porque no me duele y no puedo meterme el pie en un zapato cerrado. Pero bueno, se me pasará. Bien, vamos manos a la obra. No sé si me va a salir, pero yo lo voy a intentar. El gallinero de las codornices vamos a ampliarlo. Se queda un poco pequeño, como ya os he dicho. Yo quería además poner debajo en el suelo de este gallinero una red y elevar un poquito el gallinero de tal manera que cada vez que hagan sus necesidades las codornices caigan en una bandeja que yo ponga en el suelo. Pero no he encontrado en todo Chauen, hemos estado buscando y no he encontrado en todo Chauen una red que nos sirva para eso. Estos cacharritos
cachivaches que yo pongo encima del gallinero siempre es pues para que no se me suban los animales encima. Pero vamos, igualmente se suben. Igualmente se me suben. Así que, a ver. Tienen la primera. Tienen la primera. Esta es la que tiene una liguilla en la pata que se la curé el otro día. Señora, primera para adentro. Venga. Ahí. Estaba intentando volar, pero yo creo que no se van a... No se me escapa. Se me escapó, se me escapó, se me escapó, se me escapó, se me escapó. Cuidado. Ah, la cogí. Sí que se escapan. Vale, no pasa nada. Buscamos soluciones. Pero si no me ha dado tiempo. Ahora me queda la que estaba enfermita. Pero que está mucho mejor. Pero no la quiero juntar con las demás porque la van a matar. Como la ponga ahí con las demás, la matan, vamos. Entonces, a ver dónde la meto. Que la jaula la tengo. La jaula la tengo ocupada con pollitos. Dentro de casa. Por eso no me la he traído, si no me hubiera traído la jaula. Y cubrirla un poquito así, ya con esto no se va a salir. Y la idea con este gallinero sería, yo pienso que lo mejor que puedo hacer es quitar esta red de aquí, quitar esta red y ampliar un poco hacia adelante, aquí. De momento haré una sola ampliación, tampoco para las pocas que hay no creo que necesiten por aquí y por aquí, yo creo que por aquí es suficiente. Entonces, con la red que he comprado, que es esta, como no tengo madera, y lo ideal siempre es reciclar e invertir lo menos posible, he pensado que esto es lo que voy a utilizar. Esto es lo que sería el suelo de este gallinero, que en realidad es una conejera. Yo esto no se lo pongo porque acabaría húmedo y destrozado. ¿Veis? Yo además esto es que no lo estaba utilizando para nada, vamos, lo tenía ahí. Reservado por si algún momento me servía para algo. Esto va a ser más difícil porque tiene tornillo. Bueno, ahora veré si no. De momento estoy actuando sin pensar, ¿eh? Todavía no he pensado cómo lo voy a hacer exactamente, pero bueno. Sé que lo que tengo para utilizar es esto, no tengo otra cosa. Y esto ya tiene un tornillo, tiene que ser con un destornillador. Para no partir la madera. A ver. Dedo. Oh. Mirad, a esto me refería yo, una red como esta, para la parte del suelo, y así no están en contacto con toda la suciedad, sino que toda la suciedad va cayendo hacia abajo. Pero esta red es muy poca, no es suficiente, y yo no he encontrado aquí ninguna como esta. Es un suelo así... Finalmente he decidido que en vez de hacer así, que queda como más alto, ¿no? Y a la misma altura que la conejera. Al final el espacio que ganan es pequeño, ¿no? No es mucho, no sé si merecería ni la pena. Sin embargo, si lo hago así, no solo encaja ahí dentro perfecto. Mira, es que entra, vamos, perfecto. Divino. Sino que además es más largo. Y prefiero que sea largo a que sea alto. Total, no van a volar, así que yo...
yo creo que aquí queda muy bien encajadito. No me lo puedo creer. Terminado, creo que lo he terminado. La verdad es que creo que está bastante bien, no está nada mal. La madera es muy mala, es que he tardado bastante porque la madera es muy malilla. Entonces, a la que voy clavando los clavos, pues se agrieta muy rápido y se me parte. Entonces he tenido que repetir el proceso como varias veces hasta que la madera dejase de partirse. Y mira que los clavos que he utilizado son bastante pequeños, pero nada.
Bueno, tampoco necesito que sea extremadamente resistente, puesto que están dentro del establo y aquí están relativamente protegidos. Alarmas, perros, gansas y demás. Entonces, bueno, tampoco. Yo creo que está bien, la ampliación es un trocito más, tampoco es mucho más. Al final no son ni 10 codornices las que tengo, son 9. Entonces tampoco creo que necesiten demasiado espacio. Ahora, me encantaría, de verdad, que hubiera podido hacer la reja esta por debajo, porque sería un gustazo, pues porque sería mucho más higiénico y además estarían protegidas por debajo. Y he pensado que hubiera sido una súper buena idea tal vez meterlas en el huerto, porque hubieran tenido verde y la verdad es que llevan mucho tiempo aquí en el establo y llevan mucho tiempo realmente sin ver el sol, lo que es el sol y lo que es la tierra y la hierba fresca, ¿no? Y digo, como pesa tan poquito esto, lo podríais rotando por el huerto y estaría muy chulo. Lo que pasa que... Y además el huerto está vallado, o sea que no es tan peligroso. Pero, claro, si no tengo nada por debajo no puedo, porque para transportarlas de un sitio a otro es un rollo porque tengo que sacarlas. Y segundo, porque pues sí que puede entrar un depredador. Pero bueno, de momento tienen mejor sitio. Esto está muy limpito, se ha quedado de lujo. Así que les he desinfectado los cacharros. Que vamos, no penséis que hacía mucha falta, porque todos los días le cambio el agua, lo relleno entero. Pero bueno, nunca viene mal. A ver. Vale. Entonces, aprovechando que quiero más espacio, creo que les voy a meter... ¡Ay, qué gustazo! Es que antes era solo iban de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y siempre destrozaban y tiraban el bebedero, el comedero. Y de esta manera está aquí como más... Lo puedo poner hasta en el centro. A mí no hay cosa que me haga más feliz que tener en condiciones a mis animales, ¿no? O lo que yo considero que es en condiciones, o tenerlos a gusto, o lo que yo considero que es tenerlos a gusto. No hay cosa que disfrute más. Da igual, ¿eh? Aunque me los vaya a comer, aunque los vaya a vender para sacrificarlo y que otros se lo coman, da igual. Eso no quita que haya que tratar mal a los animales solo porque no los vayamos a comer. O porque sean para consumo, ¿no? Para venta, para cría, da igual. Esto lo digo porque muchas veces me pasa que siempre que alguien me ve hacerle un cariño a algún animal, aunque sea la vaca, en los vídeos, siempre hay alguien que me salta y me dice: oye, yo creo que tú no tienes mucha actitud para dedicarte a la cría, para dedicarte al ganado. Como diciendo, te veo muy sensible o muy cariñosa con los animales, ¿no? Y hombre, yo creo que quien es cariñoso es eso, quien es cariñoso se muere cariñoso. Pero después de unos años ya aquí, he cambiado muchísimo. La sensibilidad que tenía se ha ido apagando ya. No soy la que era en muchos sentidos. Y lo que sí tengo claro es que aunque muchos de los animales que están aquí son animales para criar y para vender y no van a ser eternos ni van a estar siempre conmigo, eso no implica que los tenga que tratar mal o que no pueda tratarlos bien o todo lo bien que me gusta tratarlos, ¿no? No, como las cabras son para vender o como los corderos que van a ir naciendo o el cordero que tengo en unos meses tal vez sea para vender, no, pues lo voy a tratar mal, o directamente no lo trato. No, pues yo lo trato bien, y el tiempo de vida que tengan, o el tiempo que estén aquí, o que estén en condiciones, ¿no? Digo yo, un cariño no le viene mal a nadie nunca. Un cariño no hace daño. Normalmente les pongo lechuga, porque es lo que más les gusta. Se devoran las codornices la lechuga, al menos las mías, muchísimo. Pero no me queda... Bueno, tengo, pero la que está en casa está buena para pa comer nosotros. Entonces he ido al huerto y tengo un montón de perejil y un montón de cilantro. Perejil, cilantro. Me encanta el perejil, no me gusta nada el cilantro. Entonces aprovecho y yo se lo pongo. Lo que pasa es que no se lo comen tan bien como se comen la lechuga, pero bueno. Algo comerán también. Entonces yo lo que hago, tengo esta cuerdecita que le suelo colgar de aquí un poquito. Listo. Esto lo reservaré. Pues se lo voy a dar ahora. Alguna de esta gente. Espera, tranquila. La que tengo malita, que es esta, me da mucha pena, me dan ganas de juntarla con las demás. Pero es que si lo hago se va a empeorar. Y ahora está avanzando muchísimo, está mucho mejor. Pero bueno, la voy a dejar libre unos minutos. Porque la pobre siempre está encerrada. Sola.
Anda. Mucho más espacio, hombre. Un trocito más, claro que sí. Yo creo que no se han ni enterado. No te ha hecho gracia. No me digas. Madre mía. Qué cosa más gorda. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós.